Nosotros participamos en la NERGD, Rosario Game Devs, que es la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Rosario, que hace 4 o 5 años que se formó y ya ahora, después de varios años, varios encuentros, ya logramos formarnos bien, armar un poco más un equipo y ya varios estamos trabajando de esto. Así que al TEDx venimos a compartir el valor de la comunidad, lo importante que es juntarse con gente de intereses similares, compartidos y poder todos juntos aportando, crecer y lograr más de lo que vamos a lograr si estamos solos. Nacho y yo estamos en el TEDx porque se logró armar la comunidad de desarrolladores y somos dos de los que estamos trabajando como haciendo videojuegos hoy por hoy, y creo que la idea era un poco compartir esto de la comunidad y somos poco los referentes, no sé cómo decirlo, más Nacho que yo porque es el fundador de la comunidad, pero estamos los dos trabajando y lo logramos. El objetivo de la comunidad de desarrollo de videojuegos de Rosario era generar una industria en la cual nosotros podamos trabajar, y nos dimos cuenta que la única forma de hacerlo era si todos trabajamos en conjunto y cada uno aportaba su grano de arena, y los que sabían más de una cosa enseñaban esa cosa, los que sabían más de otra enseñaban la otra. Todos pueden colaborar y todos ayudan a la comunidad. Venimos trabajando desde hace 4 años, desarrollando distintos tipos de eventos para público general, más para emprendedores, muestras, hablando en facultades, un poco de todo. Y la idea siempre fue poder transmitir de que hay una industria de videojuegos, de que se puede trabajar de lo que nosotros queremos, que, o sea, podemos vivir de nuestro sueño, que era hacer videojuegos. El desarrollo del videojuego se piensa que es algo solitario, donde cada uno está en su cueva programando, diseñando juegos, pero en realidad es totalmente lo contrario. Es una industria muy interdisciplinaria donde todos pueden colaborar. En nuestra comunidad tenemos desde programadores, artistas, músicos, psicólogos, profesores, chef, tenemos un poco de todo y cada uno puede aportar su visión a lo que es la comunidad y su punto de vista. Lo que queremos contar es que por más que te digan que no te puedes dedicar a una cosa o a otra, si realmente querés y te esforzás y trabajás en conjunto, en comunidad, vas a poder llegar a esa meta, como nosotros hicimos y podemos vivir ahora del videojuego.